Hola a todos, este vídeo es una video respuesta a dos consultas que me realizasteis en el vídeo anterior, donde os mostraba el comprobador de tomas de red, el comprobador de tomas de enchufe. Una de las consultas era de por qué en el esquema no había dibujado las resistencias. El esquema lo tenéis aquí, he realizado un esquema ya más elaborado con el ordenador, os he puesto el link en vídeos anteriores, igual que os pongo en este vídeo el link abajo, y lo podéis descargar para poder realizarlo. La consulta era de por qué no había colocado las resistencias con las lámparas de neón. Sencillamente no coloqué las resistencias, cosa que ahora ya he puesto en el esquema, las he añadido, las que lleva cada lámpara de neón, y en parte tenéis razón de que no estaban indicadas, pero bueno, tenía un motivo. El motivo de que no estaban indicadas las resistencias en las lámparas de neón es porque yo no utilicé neones directamente sueltos, no utilicé directamente la bombilla, sino que usé las lámparas piloto que podemos encontrar, por ejemplo, en hornos, en planchas, en termos eléctricos, las que nos venden en el comercio, y dichas lámparas internamente llevan incluida la resistencia. En esta apenas se ve, en esta la resistencia se ve en este lateral, se le ha soltado el cable de la resistencia, por lo tanto llevaría los dos cables. Ya digo, no incluí las resistencias en el esquema porque ya especificaba que para realizar el montaje se utilizaban lámparas piloto convencionales. Ese es el motivo de que no estuvieran las resistencias. Pero sí, oficialmente en el esquema tienen que estar puestas. Ya digo, en el otro esquema que tenéis para descargar ya no aparecen tampoco las mismas porque ya he colocado una lámpara piloto indicando que internamente lleva la misma una resistencia. Y bueno, la segunda consulta que me hacíais, que esta me parece bastante interesante. La segunda consulta era de por qué en el esquema había utilizado dos diodos cuando realmente los mismos no harían falta. Pues nada, ya había hecho las comprobaciones de antes, por eso estaban puestos los diodos, y las vais a ver ahora in situ y vais a ver por qué motivo tienen que estar los diodos. Vamos a realizar las pruebas. He enchufado la misma tabla que utilicé para las pruebas en el segundo vídeo. Tenemos neutro, toma de tierra y fase. Vamos a colocar nuestro comprobador. Al comprobador, para poder hacer las pruebas con los diodos, le he colocado una pinza con un cable, que ahora veremos para qué la vamos a utilizar. Con la misma puentearemos los dos diodos y será lo mismo que si tuviéramos un cable colocado. Ahora lo vais a ver. Vamos a hacer la prueba inicialmente sin la pinza colocada, o sea, cómo estaría nuestro aparato normalmente. Enchufamos y tal como tendríamos nuestro aparato normalmente, tenemos, en este caso, la red está ok, o sea, tenemos fase y neutro, tenemos alimentación, tenemos la fase en el lado 3, en el punto 3, por lo tanto, en este caso, la fase la tendríamos en este lado. No voy a repetir esta prueba porque ya la visteis en el vídeo anterior. Vamos a ver el tema de los diodos. Si le diéramos la vuelta, pues la fase nos pasaría al otro lado. La consulta que me hacíais era, ¿por qué has colocado los diodos si no tienen utilidad, no son necesarios? Pues ahora vais a ver que sí. Si no colocamos los diodos y tenemos la toma de tierra como toca, nosotros puenteamos nuestros diodos, a ver si consigo que se puenteen adecuadamente, ahí lo tendríamos. Si tuviéramos la toma de tierra como toca, conectada bien, realmente los diodos no harían falta. Tal como decíais, tenemos una toma de tierra adecuada en la finca, por lo tanto seguimos teniendo red, seguimos teniendo fase. Si giráramos el enchufe, teníamos la fase aquí y el neutro aquí, ¿vale? Hasta ahí la consulta como toca. El problema viene cuando no tenemos toma de tierra en la vivienda. Cuando no tenemos toma de tierra en la vivienda, yo os dije y os indiqué en el esquema que necesitábamos los diodos. Por lo tanto, soltamos la toma de tierra de la vivienda,
y nuestro indicador de fase y neutro se apaga. No sabemos dónde tenemos la fase y dónde tenemos el neutro. Correcto. Vamos a ver qué sucedería si nosotros puenteamos los diodos. Es decir, si la conexión de las dos lámparas de neón fuese directa al cable, estuvieran unidas las mismas, en dos palabras. Unimos las mismas y, como veis, se encienden las tres lámparas. Voy a apagar la luz para que lo veamos mejor. Tal como vemos, tenemos las tres lámparas de neón encendidas. Soltamos, volvemos a puentear y ahí le tenemos. Tal como veis, los diodos son necesarios porque si llevamos el segundo cable de cada lámpara de neón a la toma de tierra, cuando tenemos una toma de tierra adecuada, nos va a indicar dónde está la fase y dónde está el neutro. Pero si no tenemos una toma de tierra adecuada o no tenemos toma de tierra, tal como estamos viendo, que el cable está suelto, si tenemos las lámparas, mejor dicho, si tenemos los dos cables de las lámparas de neón unidos al polo central de la toma de tierra, ambas lámparas se van a encender. Como veis, con una toma de tierra adecuada funciona correctamente, pero si no tuviéramos toma de tierra y no colocamos los diodos, tal como estaría ahora, puenteados, ambas lámparas se encenderían. Soltamos los diodos para que funcione correctamente. Ambas lámparas están apagadas. Conectamos la toma de tierra y tenemos claramente identificada dónde tenemos la fase. Pues nada, hasta aquí el cometido del vídeo. Recordaros que tenéis, aparte del esquema para descargar, la hoja explicativa de los estados. Este tercer vídeo se ha adelantado a la revisión 2 que quería realizar con el probador de diferenciales. No está olvidado el tema, tened en cuenta que la voy a hacer, que supongo que esta semana la vais a ver ya en mis vídeos colgada. Y nada, hasta aquí este cometido de este tercer vídeo dedicado a la videorespuesta sobre dos consultas del comprobador de tomas de enchufe, de tomas de red. Espero que las dos dudas que había sobre la resistencia y los diodos hayan quedado solventadas, que os haya gustado, un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Repara tú mismo.